juntar, mezclar y difundir. Es lo que persigue PAM 17, la muestra de producciones artísticas y multimedia donde convergen tres másteres universitarios. El máster en Artes Visuales y Multimedia, en Producción Artística y el máster interuniversitario en Gestión Cultural. El certamen recorre los pasillos y las aulas de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València. El propósito es dar visibilidad y a la vez reconocer el trabajo de los jóvenes artistas. Nosotros desde el principio de los másteres nos comprometimos con que debíamos exigirnos que los alumnos y alumnas tengan una experiencia profesional, que vean el entorno, que sepan capaz de lidiar con su trabajo cuando lo tienen que contar. Y entonces este proyecto es perfecto para eso, porque lo tiene todo. Tiene esta fase de hoy donde exhiben sus trabajos, sus proyectos en los pasillos, pero luego tiene la parte de que se puede exponer también fuera, tiene las actividades en paralelo, tiene una dimensión también genial para el máster de gestión cultural, porque tienen que gestionar los alumnos y alumnas todo esto. La quinta edición de esta muestra de arte reivindica el valor de lo diferente como epicentro de su actividad. Con ese espíritu, los alumnos han trabajado durante meses para acercar este proyecto puramente universitario a la ciudad. Es por ello que algunos de los actos del festival se han trasladado hasta el Centro Cultural La Nau o el barrio del Cabañal, entre otros lugares. Uno de los objetivos, bajo el lema que han introducido este año, que es el valor de lo diferente, era darnos a conocer más allá del recinto universitario, que ya el evento es conocido, pero con una participación mayor de otras instituciones y otros públicos. Más de 70 artistas, entre pintores, escultores, fotógrafos o videoartistas, participan en PAM 17. Estamos aprendiendo de verdad cómo gestionar un evento tan grande como es PAM 17, porque esto es una exposición con casi 70 artistas, hemos, no sé si doblado el programa de actividades de año anterior y así, entonces la verdad es que estamos muy contentos. Y no hay que olvidar que este certamen cuenta con su propio comité de expertos. Este se encarga de seleccionar las 10 piezas o intervenciones que formarán parte de PAM PAM, exposición que podrá verse en el IBAM. Que hay representantes del mundo del arte, desde el coleccionismo, las galerías, la crítica de arte, etc. Y comentaban off the record que hay trabajos de mucho nivel. Entonces esto desde luego es un orgullo para la facultad. Además de la muestra expositiva, PAM 17 cuenta con una amplia programación. En ella encontramos mini PAM y bachi PAM, actividades destinadas a acercar las enseñanzas artísticas a los más pequeños. También danza PAM, en este caso en colaboración con el Conservatorio de Danza y Botanic Danza, así como foto PAM y PAM per tots. Esta última se ha organizado con la finalidad de fomentar la inclusión y la diversidad a través del teatro o la pintura.